todas las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad y al mismo tiempo recibir los pliegos petitorios de otros sectores aliados a nuestra organización de los indígenas originarios y campesinos. En ese contexto se ha determinado concretar un pliego petitorio hasta el 29 de este mes, fecha en que la vamos a presentar de manera formal al gobierno, y le vamos a dar un plazo para que nos dé respuestas hasta el 16 de octubre. En el caso de que no existan las respuestas necesarias a todas las organizaciones del Pacto de Unidad y a nuestros aliados, seguramente no nos vamos a tener que separar de entrar a esa movilización que es el extremo, el bloqueo general de carreteras. Sin embargo, hoy en día la principal preocupación en nuestros afiliados, ¿qué es? Infraestructuras para adaptarse al cambio climático, infraestructuras para empezar a tecnificar el riego parcelario, infraestructuras que nos permitan darle valor agregado a las materias primas, mercado seguro para que pueda vender sus productos el pequeño productor. Esa es la principal preocupación que tienen nuestros afiliados. Y en ese contexto nosotros llamamos a la unidad del movimiento campesino en todo el departamento de Chuquisaca para que podamos sentarnos entre todas las federaciones, resolver nuestras diferencias, profundizar la unidad y trabajar una sola agenda, un solo pliego petitorio que vaya a impulsar la reivindicación, el derecho y el desarrollo de todos nuestros afiliados. El pedido de nuestros afiliados en los cuatro puntos